y aquí decimos, el hijo del tirante es fuera. ¡Uy, qué gritote, doctor! ¡Arriba la legión extranjera! ¡Lucharán! ¡A ganar una caída! ¡Miau! Esto arranca con violencia como se apetecía, por supuesto. El apart se va sobre Cibernético Hernández, que no entiende el idioma y por esa razón quizá no entiende que el mensaje es México está con la triple A, con la bota en el cuello para Heavy Metal. Ahí está otra vez la toma de don Raúl Villarreal y el equipo de camarógrafos asistido por Toño Rodríguez. En problemas está Heavy Metal Hernández, gran físico, buen luchador. Sean Hernández, hijo de puertorriqueño y mexicana, ahí lo tienen ustedes, haciendo un gran papel. El zorro acompasado con la maldad y los sabios y maliciosos consejos de Arturo Rivera, doctor Alfonso Moreno. Efectivamente, has hablado como siempre con el talento y la claridad que te pertenece. Este Arturo Rivera es una calamidad, por Dios. Esos calambres que te dan en la nuca es porque eres mala persona, Rivera. ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué bárbaro, por Dios! Yo no veo dónde pueda haber más fiesta que la legión extranjera. Por Dios, esas mugrosas botas que trae el Hernández, señores y señores, de dudosa procedencia. Miren nada más, doctor, amarradito. Dígame qué luchador naturalito como Hernández, ¿eh? Vea nada más la dimensión de las pantorrillas, digo, Cibernético. Consigna que está amarrado, Rivera, no seas malévolo, por Dios. Bien, doctor. Sí, tiene amarrado un contrato con la triple A de afecto, de corazón. Yo no lo veo, doctor. Elia Park, una de las figuras de la lucha libre de nuestro país. Aquí aparece Hernández Jesús, abusivo y gandalla como siempre. Atacando por la espalda, doctor, a Heavy Metal lo tiene sometido por ahora. Elia Park va sobre Octagón, así lo golpea, lo trajo de pilar a poste como se suele decir. Heavy Metal quiere derribar a Hernández, pero está mucho, muy bien parado, abriendo el compás con el equilibrio total. Será casi imposible que Heavy Metal en esa posición pueda derribarlo. Y lo hace. Vean lo que hace Hernández. Simplemente con la fuerza de sus hombros, Arturo Rivera, le estás dando pozole, pero vitaminado. ¡Adiós, por Dios! Esto que está cerca de la licenciada Marisela Peña Herrada, presidenta de la caravana estelar. ¿Qué le fue a decir, Zúñiga? La verdad es que no creo que le haya dicho nada propio ni con educación, doctor, porque es de lo que carece y le apaga. A ver, Arturo Rivera, no seas manipulador, por Dios. A mí no me metan en chismes de novelas, yo estoy muy lejos. Si algo se dijeron, no supe de qué se trataba. Le apartándole a Octagón. ¿Cómo tienen a Cibernético? Ahí está su main. Su sí. Le dio una patada de despeje el tirante, Zúñiga, por Dios. Y no fue primero y gol. Y se la dio el hijo del tirante, si usted lo puede creer, porque lo ha visto en la televisión. El hijo del tirante es el único. Lo igual tres perlas. El hijo del tirante es el único referee en toda la República Mexicana y quizá en el mundo, que anda sin licencia, que anda sin bañarse y que además comete tropelías y no ha sido castigado todavía. Incluso su acta de nacimiento es del registro civil de la Universidad de San Fernando, por Dios. No es cierto, doctor. Mire nada más, aquí Hernández, sobre el metalero, sobre Heavy. Lo empieza a pasear y vean qué clase de castigo. De esos luchadores que valen oro y que tienen un físico de portento. Este no viene a quedar bien con la gente, de hecho reniega de su sangre mexicana. El Pocho Renegado también es conocido. Oye, ¿te acuerdas del auténtico Pocho Maldito que estuvo muchos años en la caravana? El extraordinario Andrés Richardson. Hombre de Paredón, Coahuila, vecindado de Volaredo. Vamos. Muchos saludos, claro que sí, doctor, una verdadera leyenda. Figuro, no, sangre chicana. Y ahora me parece que introduce
Aves Canora. Indocumentado y Aves Canora. A lo Verder. ¡Qué bárbaro, Rivera! ¡Qué va, Jesús! Es increíble. Este no tiene ganadero. Es que programa tras programa me sorprende por la maldad que es capaz de divertir a través del micrófono. Sí. El zar del esquite. Señoras y señores, escuchamos al secretario particular de Belcebú. Oye, qué paliza le están dando a Cibernético. Recordarás que también en la función que estuvimos trabajando, no en la Copa, sino una antes. Por ahí. Por ahí, ahí. Justamente también sangrado Cibernético. En Torreón, Arturo. Qué mala memoria tienes. Pensé que lo único flaco que tenías era tu memoria, pero ya veo que tampoco. Este es octavo. Manchados para siempre, como lanza también a Heavy Metal, el ídolo del Guacamole. Es un luchador en extremo pasional, doctor. Pasado, pasado, pasado. Efectivamente, el orgullo de Monclova, Coahuila, donde habita otro rudazo de 24 quilates, como lo es el puro Chacho Herodes. Jitomate, no, que no sé si era salsa catsup o... No, aquí me tocó jitomate. Por lo menos avienten la tostada. No, pero ese jitomate es para purificar el cutis, por Dios. Pase a creer, doctor, que sí me bañaron, ¿eh? No, pues acá tambor, no te creas. Mira lo que tienen ahora, lo que le están haciendo a Cibernético. Ay, ya que se alejen un poco de estos lados, ¿no? Gente recibe a Heavy Metal como en casa, que lo está. Y ahora patean al más puro estilo gandalla. Normal en ellos, por supuesto. Ya los tiene. No, caray. Viene Cibernético regresando con la fuerza del Ave Fénix. Se va de largo Hernández Shawn. Y ahí lo castiga. Sí, México. Y también se lleva entre las piernas al zorro. Tiene para los dos. Y para el hijo del tirante. Y para quien se pone. La espalda trae una escoriación. En el lomo está lloviendo aquí de cosas. Sigue lloviendo la cerveza, el refresco y todo lo que pueda volar. Vean a la jarocha de Octagón en su máximo esplendor. Estamos en León, Guanajuato, domo de la feria, viviendo el preámbulo a la triple manía. De verdad que estamos vueltos locos de emoción. El Apar pronto va a encontrar en su destino su acabose, su final. Oye, no puede faltarle respeto a las personas. Ahora sí le puedes decir que soy un tipo... Oye, ahí cuando apareció la parca estaba Ishel y su bebé. Y el Ale, por Dios, pasó zumbando de forma criminal. Esa mano derecha, no, de veras, parca, estás enchamucado. Todo, todo por ti, Rivera. Ay, ok. Ya a mí me tundieron. Ay, 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 que lo tundieron. ¿Cuánto daño nos causado, Rivera? Eso es nada comparado. Más daño causan los sindicatos y ahí siguen robando. Eso también, eso que ni qué. Venga, venga, mire, Heavy, mire, Heavy. Mire, mire, Heavy. Casi se lo lleva. Ya, adiós, mi gabán. Venga. Le da. Lo ataranta. Y Heavy está listo para la destrucción final. El poder de la banda rocanrolera. Vamos a ver si lo logra. Heavy Metal con su Heavy Punch. Salud. No, Heavy Punch. Ah. Sí tengo gripa, pero es Heavy Punch. Ya le dio una patada al abdomen a este Hernández y con la dimensión corporal que tiene, que clase de piernón loco. Lo toma, prepara, apunta. Vaya que le ha sufrido y vea nada más. Lo desecha. Uno, dos, se acabó. ¡Le rueda, le rueda, le rueda! ¡El Atlante! Singular y la legión extranjera. Extrañamos, Fede, bienvenidos. Fíjate nada más, se deja caer como aboneros en quincena, doctor. ¡Dios! Esto ya no es nuevo, Jesús, esto ya no es nuevo. Acribillando al ídolo de México, Octagón. Esto es la mano y la orden de Kona, porque odia a Cibernético. Siempre manda a sus esbirros a hacerle daño a Cibernético. Y la música lo dice todo, Arturo Rivera. No, ya se juntaron el hombre y las ganas de comer. Pues sí. O sea, él a Park y Conan. Dios, Dios doctor, ¿trae usted paraguas? Porque Presiento a sabor.